¿No dormiste nada? No pude. Ilias, no soporto verte así. Quisiera que dejaras de sufrir. ¿Qué haré sin así? Helin. Necesito tu amistad en este momento. Nada más. Por favor, no causes más problemas. Así está muy enferma. Ah. Está allá y ese hombre la cuida. Ni siquiera puedo verla. Está muy cerca, pero es como si nos separara un océano. No puedo aceptarlo. No lo soporto. Haré café para mí. ¿Tú también quieres uno? Vamos. Iré a casa un rato. Necesito pensar a solas. Nos vemos. Está bien. ¿Hola? Hola, querido Homer. Hola, Helin. ¿Ahora me llamas así, querido Homer? Parece que estás de buen humor. Buenas noticias. No vas a creer lo que pasó. La señora así estaba con Simsit. ¿Qué dices? Eso sí es una buena noticia. Debería ser detective. Apenas oíste el nombre de Simsit, lo olfateaste. Tenía un presentimiento. Busqué por todos lados, pero seguían evadiéndome. Pero tú me conoces. No me rindo tan fácilmente. ¿Quieres decir que él mismo llamó? Tiene un fuerte resfriado. Podría convertirse en una neumonía. ¿Y qué hacemos? Le puse una inyección. Debe tomarse la medicina regularmente. Debe descansar. Debe cuidarla bien. Necesita beber mucho líquido. Tómele la temperatura con frecuencia. Si le sube mucho, debe ir al hospital. ¿Y cómo estás tú, bebé? Descúbrale la espalda. Ven aquí. Aún no se ha recuperado por completo. Sigue resfriado. Regresaré luego. Buen día. Claro, cuando quiera. Vuelva cuando quiera. Bilal, ordena todo esto. ¡Ah! Hermano querido. Bienvenido. Te he buscado por todas partes. Estuve buscando toda la mañana a un hombre sensible que me escuchara. Estoy hecho un desastre, hermano. Muchacho, tráenos dos tazas de café. Vamos, rápido, Bilal, rápido. No hace falta, no me quedaré. Claro que sí. Siéntate y hablemos. Tomémonos un café. Vamos. ¿Qué estás esperando? Vamos, búscalo. Bilal, estuve años llamándote cuñado. ¿Y alguna vez te falta el respeto? Dime. No. Para nada, para nada. No eres solo mi cuñado, eres más que un hermano. No digas eso. Ve a buscar el café, por favor. ¡Al diablo tú y tu café, Osman! ¡Cállate! ¡Silencio! Mira, mi hermana no merecía lo que le hiciste. Humillaste a esa mujer, la humillaste. Lo que nos hiciste está mal, muy mal. Escucha... Eso fue un malentendido. Hasta tú lo entendiste mal. Déjame explicarte, hermano. Por favor, ya verás. No hace falta. Entendimos lo necesario. A partir de ahora eres un desconocido para nosotros. Buscaré a los mejores abogados para que te divorcies de mi hermana. Te quitaré todo lo que tienes, Osman. Espera lo peor. Lo peor. Oye, espera un momento. Espera, ¡quítame, hermano, las manos de encima! Me controlo por respeto a la relación que teníamos. Detente antes de que haga algo. No lo vales. ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Dios! ¿Por qué me mandas esto?
Oye, ya te lo había advertido, ¿no? Fue un malentendido. ¡Ya te lo había advertido! Incluso mi cuñado lo malentendió. Fue un malentendido. Déjame explicar. ¿Te puedo explicar? ¡Te voy a matar! ¡Déjalo! ¡Te voy a matar! ¡Para! ¡Voy a matar a la policía! ¡Soy policía! ¡Déjame! ¡Obedéceme! ¡Ya basta! ¡Tendré que arrestarlos! ¡Ya para mostrarle algo solamente! Oye, ¿para eso? ¿Mostrarle qué? ¡Ya basta! ¿Para sal de aquí? ¿Mostrarle qué? ¡Fuera! ¡Vamos, afuera! ¡Sal de aquí! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¿Y tú? ¡Ese hombre está loco! ¡Cada vez que se aburre viene a golpearme! Hermano, espera. ¿Y ustedes qué diablos ven? No tienen nada que hacer, ocúpense de sus asuntos. ¡Váyanse de aquí! ¡Cielos! Hijo, ¿dónde has estado? Te buscamos desde anoche. Ha sido un infierno. ¿Un infierno? No me importa. Tienes toda la razón. Por un lado, la esposa de tu hermano. Por el otro, el cuñado de tu esposa. Es una desgracia desde donde lo veas. Haz algo al respecto, oh Dios. Realmente no quiero escuchar nada. Además, las aventuras de Aicha no me sorprenden para nada. Claro. Tú estás a salvo cuando dices eso, ¿no, señor Ilias? Hijo, mejor voy a hablar con Tahir antes de que el asesino de tu suegro nos ataque. No tenemos un hombre en sus cabales que nos cuide. Todos tienen la cabeza en las nubes. Ilias, ¿pasó algo? ¿Supieron algo de Asié? Que haya encontrado a Asié no cambie el hecho de que lo nuestro se acabó. Tahir, ¿ella solucionó todo? Lo hará, mamá Fatma, lo hará. Ah, te va a manipular y no se irá, hijo. Tienes que divorciarte ya. No dejes que se acostumbre con la excusa de que no tiene dónde vivir. Y tú, debes quedarte con nosotros hasta que se vaya. No lo aceptes, hijo. Me preocupa que algo malo suceda. Dios no lo quiera. Ella es una basura. Si tú no la puedes botar, lo haré yo. No te preocupes, mamá Fatma. Lo tengo controlado. Tahir, escucha. No se cansa de manipular, hijo. Tú eres un hombre bueno, compasivo y callado. No es algo que tú puedas hacer. Tú no puedes con ella. Puede hasta quitarte la casa. Dios no lo quiera. Entra en razón. Tómala por el brazo y sácala de ahí. Mamá Fatma, ya me hice cargo. Hace frío aquí. Entra a la casa. Lo solucionaré. Incluso ser compasivo tiene sus límites. Hermano, no parece que quieras echarla. Si me preguntas a mí... Ali, bájese auto. ¡Bájese auto! Asié, vamos, necesitas comer. Vamos, tómate tu sopa. Eso es. Bien, toma un poco más. No, tengo náuseas. Está bien, duerme. Yo cuidaré a Mehemet, ¿sí? No te preocupes. Ven acá. Eso es. Oh, ¿están aquí? ¿En dónde los encontró, señor Semtze? ¿Así, Muchacha, ¿qué pasó? Así está muy enferma. Tiene fiebre. Sostengo un momento al bebé. Debe comer un poco más. El doctor dijo que le diéramos mucho líquido. No, eso no servirá. ¿Es la sopa de lentejas de ayer? Ajá. Es muy pesado para su estómago. Señor Semtze, le voy a dar un poco de pan mojado en té. Luego cocinaré una sopa con caldo de pollo. Señor Semtze, mire, tiene fiebre. Devuelve todo lo que come. Voy a traer la cuna del bebé para que se quede ahí. Luego le pondremos una cama.
¿En dónde los encontró? ¿En dónde han estado todo este tiempo? La encontré el otro día. Había encontrado un lugar para que tuviera un techo, pero no lo quiso. Me pidió que no le dijera a nadie. Anoche no pude mantener el secreto y llamé a su esposo. Pensé que era lo correcto. Es que estaba muy enferma, pero... ¡Qué desgraciado! No respondió, ¿no? Habló dormida toda la noche. El doctor dijo que necesita que la cuiden para evitar que le dé neumonía. Yo la cuidaré bien para que sane. Pero usted también está cansado. Traiga la cuna del bebé y váyase a dormir un poco, señor Semsit. Me iré a la casa pequeña, que ellos se queden cómodos aquí. No te pediría que te quedaras, pero bajo estas circunstancias, será mejor que te quedes con ellos. Por supuesto, me quedaré. Es lo correcto. ¿Qué les pasó, señor Semsit? Ella se echó al abandono, debido a sus problemas. Fue lo que dijo el doctor. El cuerpo colapsa cuando uno está triste y ella pescó un resfriado. Así que, menos mal que viniste. Curarla de la fiebre es fácil, pero curarla del corazón no lo es tanto. Bien, regresaré pronto. Ay, Elias. Encontraron a la prófuga, sí. Helene me llamó esta mañana. Homer, ¿por qué esperaste tanto para decírnoslo? ¿Dónde está Sie? ¿Vamos a buscarla ya? Espera, ¿estaba aquí en Bursa? Eso es lo peor. Ni siquiera se fue de la ciudad. Estuvo siempre aquí, estaba con Semsit. ¿El criadero de truchas? Oh, Helene te engañó otra vez. ¿Ya habían revisado el lugar? Bueno, no lo sé. Semsit alquiló un lugar para ellos en un vecindario alejado. Los mantuvo ahí un tiempo y cuando Elias se enteró, solo desapareció con ellos. No, hermano, así no haría eso. Eso es absurdo. ¿Por qué Semsit alquilaría una casa para... No es tan absurda la idea. Elias estaba destrozado cuando se enteró. Estaba donde Helene anoche. Helene me dijo que no deberíamos dejarlo solo, que estaba devastado. Lo llamé, pero no contestó. Quizás dormía. ¿Y cómo encontraron a Sie? A Sie está enferma. El hombre se asustó y llamó a Elias. Elias estaba destrozado al enterarse de que estaba con a Sie. Nada de esto tiene sentido. Si ese hombre y ella eran amantes, ¿por qué llamó a Elias? Helene y tú manipularon todo como quisieron. No hay nada que manipular, Jem. Está claro como el agua. Además, ¿por qué a Sie quiso que ese hombre llamara a Elias? ¿Ah? ¿No lo entienden? Elias está por divorciarse. Tratan de aparentar que no tienen nada en caso de que Elias trate de quitarles el bebé. Todo es un engaño. No puede ser. Son ideas tuyas y de Helene. ¿Cómo así va a pensar eso? Iré a ver a Sie. No puedo seguir oyendo esa basura. Yo te llevo. Así nos enteramos de lo que pasó, en verdad. Los amantes están en el criadero. Ya no se están escondiendo. Vayan a verlo ustedes mismos. Menos mal que vinimos aquí. Llevamos días completamente estresados, ¿sabes? Sí. Eso me contó mamá. Toda la ciudad vio el espectáculo de tu cuñado y de nuestra lunática Ichia. Sí, por enésima vez. Pero Tahir es el culpable. Es un hombre ciego y estúpido. ¿Qué más iba a hacer Tahir? Así es Tahir. Él no puede entender todo ese misterio. ¿Y? Dime, ¿qué es lo que tiene que entender? ¿No podría enamorarse de otra mujer en otra ciudad? Uno no se quema con el fuego a propósito. Todo el mundo sabe cómo es él. Sí, es verdad. Pero no puedes decidir de quién te enamoras, ¿no crees? A cualquiera le pasa. Tú no siempre te enamoras de una hermosa princesa con un pasado impecable. Muchos hombres se enamoran de mujeres dañadas. ¿No? Mira, tú no estás dañada.
Eres lo mejor que me ha pasado. Zafer, quisiera saber cómo le vas a explicar esto a tu familia. ¿Ah? A mi familia. Mira, no tengo nada. Nada que explicarle a nadie, ¿entiendes? Llegará un momento en la relación cuando podré enfrentarlo todo. Todo. Tú eres un policía. Yo soy una criminal. ¿Y? No les va a gustar una relación entre un policía y un criminal. Tengo una lista larga de antecedentes. Mira, si me presionan demasiado y terminamos casándonos tú y yo, soy capaz de renunciar a todo. Esto no resultará. No vamos a ninguna parte. Claro que sí. Mira. Ha resultado desde la primera vez que te vi. ¿Qué me dices de eso? ¿Mm? No quiero poner tu vida patas arriba. Mi pasado es un desastre. No lo conoces. No podrías con él. Yo puedo con lo que sea, Narmin. Solo me importa nuestro presente. Hay mucho más. Hay muchas cosas que no sabes. Lo siento. Ilias, es Semsid. Debes venir al criadero de truchas. Tu hijo y tu esposa están aquí. Así está muy enferma. Debes venir. Estará mejor si tú estás aquí. Salija, ¿eres tú? Soy yo. ¿Qué pasó? Tiene 40 de fiebre. No come ni bebe nada. Y se desmaya cada rato. Esto no está bien. Hay que llevarla a un hospital. El doctor vino esta mañana y le puso una inyección. Le trajo su medicina. Pero toma tiempo. Dijo que debíamos cuidarla. Marianja lo está haciendo muy bien. Iré a buscar a Ilias. Habría venido si hubiese sabido cómo está. Jem, no te vayas. Ilias ya sabe que estoy aquí. El señor Semsid lo llamó. Vendría si quisiera. Ilias fue un poco duro, así. ¿Qué dijo Ilias? ¿Por qué no vino? Tienen problemas que seguro van a solucionar. Pero no hay que perturbarla más. En su estado puede empeorar, sobre todo si él viene y la trata mal. Claro que no. Ella está muy mal. Déjeme llamar a su mamá y llevarla a casa y cuidarla. Ellos decidirán qué hacer. Yo ya le dije, pero no quiere. Deja que se reponga. Todos vienen a molestarla. No está en condiciones de dar explicaciones ni de lidiar con nadie. ¡Mírala! No. Asie. Vamos. Asie, párate. Recupérate. Vamos con tu mamá. Ya te cuidaremos. Mehemek tampoco está bien aquí. Salija, déjame tranquila. Me voy a hacer cargo cuando me encuentre mejor. No puedo regresar donde papá. Déjame, estoy bien aquí. La estoy cuidando bien. No te preocupes. Estaré con ella día y noche. Cuando mejore, ella decidirá qué hacer. Iré a comprar algunas cosas. Compre bananas y manzanas para prepararle algo de comer al bebé. Así que nuestro Memo ya está grande y come compota de manzana, ¿verdad?